Sean bienvenidos a este programa que es Nuestros Alumnos aquí en DGESTV. Y hoy nos acompañan los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 19. Eso es. Y fíjense que en las últimas semanas habíamos tenido únicamente chicos de primero, como que los directores últimamente eligen la nueva generación para que venga a vivir esta experiencia de DGESTV y de DGES Radio, pero hoy nos tocó con los grandes, ¿verdad? Y fíjense que nos estaban comentando los chicos que ellos están nerviosos porque pues es su primera vez aquí en la televisión, pero están muy seguros de que manejan muy bien el tema del día que nos van a hablar ellos. Pues vamos con las presentaciones para que conozcamos a los artistas, por favor. ¿De aquel lado? Hola, mi nombre es José. Buenas tardes. Continuamos con... Hola, mi nombre es Carolina y buenas tardes. ¿Seguimos? Hola, mi nombre es Roberto y gracias por invitarme. Hola, mi nombre es Priscila. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Ernesto. Buenas tardes. Fíjense que yo siempre bromeo con los chicos, pero les digo, hay niños que están tan nerviosos que cuando les toca la oportunidad de presentarse, de pronto... Así como que me siento inseguro de cómo me llamo. No, de pronto así, hola, buenos días, yo me llamo, ¿no? No, pero a ellos no les pasó, ya son niños grandes, ¿verdad? ¿Qué, chicos, qué tal se sienten de que ustedes empezaron, más bien están en el primer bimestre de lo que va a ser su último año de secundaria? ¿Están nerviosos? Sí. ¿Están nerviosos o están más felices? Nerviosos. Uno, como que unos dicen nerviosos y unos dicen felices. O de plano no saben qué sentir. Ya suenan las golondrinas de pronto en sus oídos. Y así como que les dicen los maestros, bueno, ustedes que ya van de salida. No sé si, bueno, a ustedes no porque son jovencitos, pero cuando a los adultos ya se acercan nuestros cumpleaños, de pronto decimos, no sé si que me dé alegría o me da tristeza. Así yo creo que se sienten ustedes de pronto de saber que ya van a culminar esta etapa. ¿De aquel lado, Jesús? Sí. Muy bien. Tú cuéntanos, ¿tú qué sientes de pertenecer a la técnica, qué? 19, eso es. Y que ya vayas a decir adiós. Pues la verdad estoy muy orgulloso porque es una gran escuela y sí vale la pena estudiar en ella. Ah, tú sí aconsejarías, recomendarías sí, la escuela. Sí. Ah, perfectamente. A ver, de este lado una niña, tenemos de este lado a Carolina. Carolina, tú cuéntanos, cuando entraste tercero, ¿qué se siente entrar? Y así como son los grandes y van a aconsejar a los pequeños. No, pues, más que nada te sientes nervioso por tu examen, no más por ser grande. Por el examen de Comipems. Ah, muy bien. ¿Y tú ya decidiste a dónde vas a estudiar la preparatoria? Sí. ¿En dónde quieres? A CCH Sur. Ah, ok, muy bien. Fíjate que hace rato estábamos platicando con nuestra psicóloga de cabecera, Ivonne Vázquez, y nos decía, esta es una decisión de las más trascendentales de nuestra vida, ¿no? ¿En dónde vamos o qué institución vamos a elegir para el nivel medio superior? Y es una de las decisiones que ya poco a poco los dejan tomar sus padres solos, ¿no? Porque como que todavía en la secundaria, bueno, había ciertas cosas que íbamos a pedir consejo o que los padres tomaban toda la decisión, pero ahorita ustedes ya es como que ya los están sacando del nido, ¿no? Sí. ¿Y qué se siente? Muchos nervios, pero realmente espero estar escogiendo una buena opción porque quiero tener un buen futuro. Ah, muy bien, seguramente que sí. Además, ustedes tienen muy buenas bases porque allá en la técnica 19 los preparan muy bien y van a salir listos para el examen, ¿verdad? Sí. En la primera opción. Sí. Ahí no hay de otra. Muy bien. Bueno, continuamos de este lado. Tú platícanos de qué nos vienen a comentar el día de hoy. Pues de las aplicaciones educativas del teléfono. Ah, ok. Fíjense que hay maestros, bueno, y hay papás también, que están peleados con el teléfono, ¿verdad? Que nada más nos ven con el teléfono y es así de otra vez tu teléfono. Sí. Ya está, no sé si alguna de sus mamás, pero así de, ya lo quiero aventar por allá, dice la mamá. Ya no estés con ese teléfono. Pero
también hay cosas muy positivas de nuestros aparatos electrónicos, no solo del teléfono, de los aparatos electrónicos en general, ¿no? Ahí están, bueno, ustedes ya no tanto, pero están las laptops, están las consolas de videojuegos, hay muchos aparatos electrónicos, ¿verdad? Hasta la televisión. Entonces hoy ustedes nos vienen a platicar de esta aplicación de la tecnología, pero para una situación educativa, ¿verdad? Muy bien, pues, ¿quién va a comenzar? A ver, cuéntenos. Vamos a regresar con Jesús, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntanos, Jesús. Bueno, pues yo más que nada he usado el teléfono en inglés. Por ejemplo, hay veces que la maestra nos deja hacer traducciones o traducir textos largos y la verdad es que sirve muy bien. Ah, ok. Como para esta idea de darnos una noción, ¿verdad? Ya sabemos que los traductores pues no son 100% confiables, Claro. pero con el nivel de inglés que ustedes ya tienen, pues ahí corrigen al traductor, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces tú dices, para la materia de inglés Sí. nos sirve los traductores en los dispositivos. Muy bien, ¿para qué otras cosas educativas nos sirven? Por ejemplo, hay veces que tienes que apuntar algo rápido y las apuntas en el celular y a la vez vas comprendiendo mejor porque la vas leyendo tú y no te la está explicando el maestro. Ah, fíjate, esto es muy interesante, ¿no? Como es lo que más a la mano tienes, ¿no? El Claro. celular, haces una notita, quizá una nota de voz. Hay muchas, aplicaciones, ¿no? Que nos pudieran ayudar. Y entonces dices tú, es como para repasar, ¿no? Para que después tú lo vayas agarrando a tu ritmo. Fíjate que el otro día nos estaban platicando unos chicos, yo les decía, a veces cuando pensamos en aplicaciones educativas, pensamos en la escuela, en temas escolares, pero no solamente aprendemos de los temas escolares. Yo creo, por ejemplo, las señoritas, no sé qué tanto lo practiquen, pero por ejemplo, esta situación de las manualidades o de las cosas de belleza. ¿No les ha pasado que buscan ahí en el famosísimo YouTube un tutorial de algo en específico, de cómo hacer algo? O por ejemplo, los caballeros que se descompuso un aparato, o que las cosas del carro, o las señoritas ahora que ya les gusta mucho esto del skate, las nuevas piruetas o esas cosas, y cuando las vemos en los videos tutoriales podemos ponerle stop, play, regresarle y vamos aprendiendo como a nuestro propio ritmo, decía Jesús, ¿no? Cada uno va sabiendo hasta dónde llega en la lección. Muy bien. ¿Otros ejemplos por aquí? Por ejemplo, en mi taller de administración contable, hicimos un grupo en WhatsApp y ahí el maestro nos pone un trabajo que normalmente son hacer nuestras propias operaciones de compra-venta. Ahí es mucho más fácil porque si tienes algún error, otro compañero te puede corregir. Y cuando tú ves o cuando algún otro compañero hizo el trabajo muy bien, pues tú ya aprendes y los demás aprendieron a cómo hacerlo bien. O sea, en lugar de que sea un aprendizaje individual, es en equipo. Ah, lo están haciendo, eso es como comunicación masiva en tiempo real, ¿no? Fíjate qué interesante, hay que explicarles a lo mejor a algunos profesores, yo creo que casi todos los alumnos saben manejar un grupo en el WhatsApp, pero a lo mejor algunos profesores no están como muy familiarizados. ¿Cómo dirías tú como un instructivo, un mini instructivo de cómo hacer un grupo en el WhatsApp? Es que realmente no es muy complicado, hay opciones de hacer un grupo y ahí agregas a las personas. Ah, ok. Y a ver, se me ocurre así como que los profesores tengan duda de, ¿y ahí lo pueden ver todos al mismo tiempo? Sí. ¿Y se puede agregar después a alguien? ¿Y se puede eliminar a alguien? Sí. Ok, muy bien. Entonces, todos al mismo tiempo ven cómo se están realizando las operaciones y además fíjate que facilita también un poco que en casa pues podemos ahí que salgan nuestras dudas, ¿no? En ese momento. O después si digo, ay, como que me quedé con la duda, pues lo publico y a lo mejor alguien más tenía esa duda, ¿no? Es como estar en clase, pero desde nuestro teléfono. Ah, muy bien, ahí está la aplicación del WhatsApp para los que dicen, no, WhatsApp nada más es para chismear, no. Se puede hacer un grupo educativo y ahí, y fíjate, también se me está ocurriendo que si alguien no pudo asistir a la clase de ese día, pues se puede incorporar a esa conversación y ya más o menos ve lo que estuvieron trabajando, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué otras aplicaciones manejan aquí, chicos?
Pues aquí en el taller de electricidad usamos el celular para tomar fotos de los esquemas de los circuitos eléctricos. Fíjate, qué interesante. Ahora los profesores tienen ahí una situación con las evidencias, les llaman, ¿no? Y también ustedes tienen que tomar evidencias de sus trabajos. Entonces, nos dice, ay, recuérdame tu nombre. Roberto. Roberto, nos dice Roberto, en electricidad le tomamos fotos a los circuitos. ¿Cuál es el objetivo? Pues para plantear una... como lámpara o cable o una caja de pila, una pila, etcétera. Okay. ¿Pero para qué utilizan las fotografías? Para guiarte en lo que estás haciendo. Ah, o sea, para que no se te olvide cómo iba. Sí. Ah, fíjense, dicen en la antigüedad hacían dibujos a mano. No, ahora ya le tomamos una foto y es más rápido. Sí. Muy bien, fíjate qué interesante. Es como un recordatorio, ¿no? Sí. Como llevar apuntes de tu clase, pero en fotografía. Sí. Y además, pues ahí sí tú le entiendes, ¿no? Porque es tu trabajo y tú lo hiciste. Entonces, y así como que a veces cuando lo escribíamos decíamos, ¿qué significaba esta rayita? Ya no me acuerdo. Pero ahora ya es como mucho más práctico tomar una fotografía. Y luego ya puedes revisar tus apuntes, pero en el celular, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y luego las imprimen o algo o las guardamos nada más en el celular? La imprimimos y para pegarla y ahí en tu cuaderno ya tomarla. Ah, fíjate, o sea, también la tienes en el cuaderno. Sí. Ah, muy bien. Ustedes muy avanzados tecnológicamente, ¿eh? Muy bien, continuamos de este lado. ¿Qué otras aplicaciones tenemos educativas? Por ejemplo, para hacer exposiciones. Ok. En el celular. ¿Qué aplicación utilizamos? PowerPoint. Ah, fíjate. Es algo que ya está como, hubo una época en que está como en desuso, ¿no? Y ahorita estamos volviendo a utilizar, pero en nuestra aplicación para el celular. Y entonces nos dices, exponemos con esto. Y podemos hacer una exposición en 5 minutos, ¿no? Sí. Ya nada más acomodamos nuestras diapositivas. Y fíjate, ahí lo podríamos, como nos estaba contando hace rato Carolina, sí. Como nos estaba comentando hace rato Carolina, lo compartimos en el grupo. E inmediatamente todos tienen nuestras diapositivas, ¿no? Ya no tenemos que estar ahí, anote y anote todo lo que decía la diapositiva, porque nos envían la presentación completa y ya nada más la vamos siguiendo desde nuestro celular, ¿no? Sí. Entonces, les digo, muy tecnológicos los chicos. Finalmente tenemos a Ernesto. Tú dinos, Ernesto, ¿qué otras aplicaciones hay? Por ejemplo, yo lo uso para... Ahorita me están dejando de tarea investigar algunos poemas y pues de internet lo saco. Ah, ok. La herramienta del buscador, sí. ¿No? ¿Cómo dicen? Que si no sabes algo, pregúntaselo a Google. Él seguramente lo sabe, ¿no? Pero ¿cómo...? Eso a veces les causa un conflicto a los papás y a los maestros, porque dicen que nada más hacemos copiar y pegar. ¿Tú cómo dirías que se puede evitar eso? Pues yo buscaría uno de los mejores poemas o uno de los que más me gustó, y ahora sí que yo lo resumiría como yo pienso que esté correcto. Ah, ok, harías como una reflexión de la lectura que elegiste. Sí. Para que se compruebe que sí leíste esto. Pero, por ejemplo, para una investigación, cuando hacemos esto de buscar en internet, ¿cómo puede comprobar el maestro que sí lo leímos? Pues haciéndonos preguntas sobre el tema. Ah, ok. Y... Ok, lo va a pensar Ernesto. ¿Ves qué difícil la tienen los profesores? Sí. Muy bien, vamos a darle unos minutos para pensar. Y mientras, cuéntenme, chicos, esto de las aplicaciones tiene muchas cosas positivas. Ya nos platicaron ustedes algunas de las opciones que tenemos para utilizar la tecnología en pro del conocimiento, pero también tiene cuestiones negativas, ¿no? La primera, y que siempre discuten los especialistas, es no todos tienen a la mano conexión a internet, un celular que tome fotografías, como nos decía Roberto, que tenga una buena cámara.
¿cómo podemos eliminar esta barrera que nos impone a veces eso de las aplicaciones? ¿Quién me quiere contestar? Bueno, más que nada, pues, a un amigo que no tenga celular o un aparato, podrías compartírselo y ahora sí que dejándolo ver lo que dejaron de tarea, por ejemplo, que no tenga WhatsApp o algo, se lo compartes y lo dejas ver lo que hay de tarea. Ah, perfecto. O sea, una de las opciones es trabajar en equipo, ¿no? Compartir con los otros. Muy bien. ¿Qué otras opciones tendríamos? A ver, ¿quién más me quiere contar? ¿Cómo deshacemos esta barrera digital? Pues también, tal vez no tengan celular, pero pueden contar con una computadora o pueden ir al ciber. Y desde Facebook o alguna red social, nosotros mandarles las fotos o lo que dejaron de tarea. Ok. Fíjense, no habían mencionado esto de las redes sociales. A veces las redes sociales, como que los papás las tienen muy mitificadas, ¿no? Te ven en el Facebook, o ya habían mencionado el WhatsApp, o en el Twitter, y de pronto dicen así como, eso no es tarea. Estoy seguro, no puede haber tarea en el Facebook. Pero sí ya hay, también se pueden hacer grupos, también podemos hacer conversaciones, que sí tienen que ver con la tarea, ¿verdad? ¿Cómo defenderían a las redes sociales del ataque de los adultos? Pues yo le explicaría que yo tengo un grupo en Facebook donde publicamos nuestras operaciones comerciales, nuestros ejercicios, nuestras opiniones sobre algún concepto, porque es más fácil entendernos entre nosotros a veces que con un profesor. Okay. Y si no me creería, pues se lo enseñaría. Hay pruebas, ¿verdad? Ahí sí hay pruebas, no es de que yo diga y los otros me apoyan, sino pueden ver las evidencias del grupo. Sí. Muy bien. Entonces, y de este lado, Roberto, ¿nos querías decir algo? También una forma de darles la ayuda a los compañeros que no tienen esa herramienta es al momento de sacarle la fotografía, mandarla a imprimir directamente y dársela una copia para ayudarle. Ah, ok. En el mismo sentido que nos estaba platicando Jesús, ¿no? Como compartir la información con los compañeros. Sí. Muy bien. Y díganme, ¿qué tal estas aplicaciones que tienen que ver con juegos? ¿Creen que también puede haber aplicaciones para el celular que sean educativas? A ver, sí. De este lado pasamos el micrófono acá a los compañeros que no han hablado. Ay, y ella se la pasa de la silla. Yo creo que, como que tú te ves que sí sabes de eso. Pues, hay veces que nosotros le tomamos foto a la actividad y no, pues, ¿cómo se llama? No dársela así en copia, también se la podemos dar, también se la podemos mandar mediante vía Bluetooth la imagen. Ah, ok. Por ejemplo, en este caso que decíamos de los que no tienen cámara, ¿no? Podemos enviársela vía Bluetooth y entonces ya ellos la pueden ver también. Muy bien, algunos de los aspectos. Fíjense que esto de las aplicaciones también tiene que ver con que sepamos manejar, digamos, nuestros celulares. ¿Ustedes creen que aprovechan al 100% el celular que tienen? ¿O como que a veces la tecnología nos rebasa? ¿Quién me quiere responder? Pues se podría decir que nos rebasa porque cada día salen más cosas nuevas. Todos los días salen cosas nuevas y más avanzadas. Ok, entonces tú sientes así como que sí necesitamos leer los instructivos. Aparte de leer los instructivos, descubriendo tú mismo porque es la mejor manera. Ok, interactuando con tu celular. Exacto, ¿no? Sí. Hablándole bonito. Sí. Muy bien, Roberto. O también cuando estás, primero lo estás revisando y pruebas que está bien. Después ya que estás, lo revisaste ya perfectamente, buscas la forma de buscar, de ver las aplicaciones, ver los archivos, sistema operativo, etcétera.
Ah, fíjense, Roberto ya se fue más allá, dice, hay que ver todas las especificaciones, ¿no? Todo lo que nos puede ofrecer nuestro celular, cómo, qué tipo de software tiene, qué memoria, y ver las carpetas, en dónde guarda los archivos. O sea, como que desde el inicio, desde que tengamos nuestro celular, digamos, nuevo, como buscarle todos los pasos, ¿no? Yo creo que eso es lo que la mayoría hacemos, ¿no? Como picarle, pues ya si se descompone, pues está nuevo, ¿verdad? Y tiene garantía. Muy bien. Fíjense, pues yo creo que para cerrar vamos a hablar de los tutoriales, que es otra de las aplicaciones en internet. ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Qué beneficios, qué desventajas tiene? Pues hay muchos que sí funcionan, porque ahí te dicen paso a paso lo que debes de hacer. ¿Y hay otros que no? Sí, hay otros que no. ¿Tú has aprendido algo así en un tutorial de internet? Porque hay muchas personas que dicen, ay no, pero como que no lo sabe explicar. Sí, he aprendido muchas cosas. Hay operaciones matemáticas, cómo realizarlas paso a paso. Ah, fíjense, estamos todavía dentro de lo educativo, ¿verdad? Ay, nos dice Jesús, hay operaciones que tienen como el 1, 2, 3, ¿no? Entonces se nos hace más fácil. Acá Roberto, que tiene el micrófono, ¿tú qué nos dices? ¿Funciona? Algunas veces no. ¿Cómo en qué casos crees que dices, no, como que un tutorial no está práctico? Pues cuando revisas la aplicación o un video, te pasan unas imágenes o unos errores que te dañan el dispositivo. Ah, fíjate, tienes razón. A veces no sabemos cómo, en qué tutoriales confiar y en cuáles no, ¿no? Tienen información errónea, nos dice Roberto, o a veces hasta son virus, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que abrimos en la red, ¿no? Asegurarnos de que provenga de una persona confiable y que si esa información esté sustentada por una institución o tenga datos que los avale una persona, ¿no? Preferentemente una institución. Muy bien, chicos, pues ya se nos acabó el programa. Se nos fue rapidísimo, ¿verdad? Y todavía teníamos como muchas aplicaciones de las cuales hablar. Pero bueno, lo dejaremos para la próxima vez que nos acompañen. Vamos a la parte de los saludos. Por favor, vamos a comenzar de aquel lado con Jesús para que a la cámara envíe estos saludos. Quisiera enviar un saludo a toda mi familia y más que nada a mi mamá, porque me apoyó para venir aquí. Ah, un saludo a mamá, ¿qué se llama? Rosa. Muy bien. Continuamos con Carolina. Yo quiero mandar un saludo a toda la escuela secundaria. Y ya. Muy bien, un beso a todos. Muy bien, Roberto, por favor. Yo quiero mandarle un saludo a mi hermano y a mi mamá, porque me han ayudado mucho en todo mi estudio. Ok, ¿tu hermano mayor o menor? Mayor. ¿Qué se llama? Roberto. Ah, ¿también se llama Roberto? Sí. Ah, y no se confunden de Roberto y Roberto, ¿no grita tu mamá, Roberto? A veces. ¿Y van los dos? No, yo no. ¿Saben quién es el culpable siempre? Sí. ¿Adivino o tu papá también se llama Roberto? Sí. Ah, ok, sí, ya dije por ahí va. Muy bien, ¿y tú, tu papá, Roberto, y tu mamá? Carmen, muy bien, un saludo para ellos. Pues yo quiero mandar un saludo a toda mi familia y a toda la escuela. Tú te fuiste por lo seguro, ¿verdad? A todos, gracias. A todos. Para que no se me olvide nadie. ¿A la mejor amiga? También. Ok, para no comprometerse no decimos quién, nada más a tu mejor amiga, ¿verdad? Fíjense, nadie envió saludos, bueno, todavía, al novio, porque déjenme contarles que los papás están del otro lado. Entonces, cuando los papás vienen, nadie tiene novio. Muy bien, por favor. Yo quiero mandarle unos saludos a toda mi familia, especialmente a mi mamá, por apoyarme en todo lo académico. ¿Mamá qué se llama? Rosa. Muy bien. Ay, miren, tienen unas tocallas de mamás, ¿ya vieron? Ay, allá las mamás dicen, ¿quién es Rosa? Muy bien. Ahorita van a pasar a dar saludos, ¿eh, señoras? Muy bien. Sí, continúa. Y pues nada más. Ok, muy bien. Él tampoco se quiere comprometer con nadie, ¿verdad? También le quiero mandar un saludo a mi profesor, que se llama Emiliano. Le quiero dar las gracias por haberme invitado
a este programa. Ok, muy bien. Ya, ¿no se les olvida a nadie? Porque luego se les olvida a alguien y cuando decimos corte dicen, tenía que enviarle saludos a tal. Muy bien, pues nosotros le enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Yo soy Alma Rangel y esto fue Nuestros Alumnos, con la participación de la Escuela Secundaria Técnica número 19. Eso es, y pues nosotros le enviamos también un saludo a su directora que los estuvo acompañando el día de hoy, que se llama Tania. Tania, ah, ¿verdad? Es que están nerviosos, discúlpenos. Pero ya acabó la tortura. Le enviamos un saludo a la profesora Tania que pues los estuvo acompañando el día de hoy, a los chicos de radio y de televisión y a todos los papás que nos hicieron favor de venir. Pues nosotros nos vemos mañana con más programación aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Adiós. Digan adiós. Adiós. Adiós.